Bueno, en principio un saludo al país. Desde Pisana, provincia Carrasco, estamos las organizaciones sociales dando cumplimiento de acuerdo a las instrucciones del Pacto de Unidad y también de la departamental como provincias estamos acatando para pedir, de acuerdo al pliego petitorio que hemos manifestado anteriormente, que se cumpla a través de este gobierno. Y caso contrario, si es que no cumpliera al pliego petitorio, este bloqueo no se va a levantar, más al contrario, se va a radicalizar más y más, y eso tiene que pensar muy bien el gobierno nacional. Entonces, en ese caso, nosotros habíamos planteado varias propuestas anteriormente, pero no ha podido resolver nada, ni siquiera tocar un punto del pliego petitorio de las organizaciones sociales del país, uno de los cuales es el tema de la escasez del diésel al pequeño productor afecta demasiado, que hoy por hoy estamos ya en la época de siembra. Por otro lado, el tema de canasta familiar, por la subida del dólar, ha afectado al pequeño productor y a la ama de casa, porque ya no podemos alcanzar, como no hay economía, entonces estamos sufriendo demasiado y eso es, pues, no se puede aguantar ni se puede esperar más. Hasta acá hemos podido resistir, tal vez pidiendo, pero hoy se acabó todo lo que hemos podido esperar. Hoy por hoy estamos ya en la carretera para hacer cumplir el pliego petitorio a través de las organizaciones. Por otro lado, el tema de la corrupción que se campea en nuestro país, también pedimos que se debe ser investigado todos los créditos que se ha podido emanarse por leyes nacionales, pero no se ha visto ningún proyecto tal vez de grandes infraestructuras en los municipios. En tema de riegos prácticamente estamos careciendo y estamos sufriendo demasiado hoy acá en los municipios pequeños. También estamos planteando de que debe dejar de perseguir a los dirigentes nacionales, a los dirigentes departamentales, que deje de perseguir políticamente queriendo acallar al pueblo organizado. Eso no lo vamos a permitir, que piense 10 veces antes de perseguir. Si quiere llevar a los cárceles a nuestros ejecutivos nacionales, departamentales, que piense en construir cárceles grandes, seguramente todas las organizaciones del país vamos a ir por detrás de nuestros ejecutivos y así también vamos a hacer respetar a nuestro comandante Evo Morales y a nuestra personería jurídica del instrumento político que nace desde las organizaciones sociales y tiene que ser respetado de acuerdo a la Constitución. Caso contrario, el gobierno tiene que pensar muy bien. Si no cumple con el pliego petitorio, entonces, pues, si no tiene esa capacidad, que renuncie o que adelante la convocatoria a elecciones nacionales. Caso contrario, este bloqueo no se va a levantar y entonces queda anticipado el gobierno porque no estamos jugando, sino hemos dicho, hemos tolerado, pero hoy se acabó esa paciencia y estamos en las carreteras, estamos decididos hasta dar las vidas si es necesario para garantizar una buena vida a nuestra generación que nos sigue por detrás. Perfecto. ¡Que viva ¡Que el viva la provincia! provincia de Carrasco! ¡Que viva!